Estación Ferroviaria de Valladolid Campo Grande. La Estación Ferroviaria de Valladolid fue construida en el año 1884 bajo el proyecto del arquitecto Narciso Clavería. Esta estación ha experimentado numerosas remodelaciones a lo largo de los años, entre ellas la ampliación de la fachada a los diseños de Luis Bellido y la construcción de una nueva sala de espera en el año 1901. En el 2011 se inauguró una nueva sala de espera moderna, dotada de nuevas instalaciones como una sala de prensa, zona de descanso y cafetería. Esta estación se ha convertido en uno de los principales destinos ferroviarios de España. Cada día, miles de pasajeros pasan por esta estación para llegar a su destino. Esta estación es una prueba de la historia y el legado de la ciudad de Valladolid y una muestra de los avances de la tecnología ferroviaria. Entre los trenes que realizan el recorrido Valladolid-Madrid, destaca el tren Avant, un tren de la serie 114 de Renfe, con una capacidad de 236 asientos más uno, adaptado para personas con movilidad reducida. El trayecto se realiza en una hora. Hay un total de 17 circulaciones diarias en cada sentido actualmente. La estación cuenta también con trenes AVE y Alvia, de largas distancias, que conectan Valladolid con Madrid y otras ciudades de la península. Esta estación tiene 6 vías con andén para viajeros, 3 de ancho estándar de alta velocidad y 3 de ancho nacional. También dispone al lado de otras 10 vías para maniobras y clasificación de trenes de mercancías y de pasajeros.
Valladolid-Campo Grande es una de las estaciones con mayor diversidad de líneas de media distancia de España, debido a su situación geográfica privilegiada. Desde esta estación salen trenes para otras provincias, que paran en los pueblos y ciudades de su entorno, proporcionando una buena variedad de opciones para los viajeros de medias distancias. Al abrir la puerta del tren y bajar, una llama invisible me rozó. Ahora me acompaña. Estas escaleras no estaban. No hay nadie en la estación iluminada. Desde Medina he venido con las alforjas vacías para llenarlas con los recuerdos. La noche se eterniza en la tierra. Ando sin saber. La estación se ha quedado inmóvil, sordomuda. Grande y vacía como el campo, donde silban las golondrinas. Dicen que un corzo perdido ha llegado a tu puerta ayer. Los humanos habían desaparecido sin ruido. Luce la desolación, a sí misma cada tarde. Los ríos ya no pasan, solo una brisa fría que llena la memoria de los que se fueron. Hoy quiero trenzar un poema para mi bolsillo. Desde Medina vine sin nombre. Me llevo Valladolid.